Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a Skin Club, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter-Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Farfoys! ¡Bienvenidos a nuevo vídeo! Que no me estoy echando una siesta y de repente estoy yo diciendo ¡hostia, me tengo que meter en Steam corriendo! Me meto en Steam, 31 mensajes nuevos, 30 notificaciones de solicitud nueva. Digo, ¿para qué me quieren agregar si soy una mierda de persona? Pero una notificación de intercambio le doy y de repente ¡plus! ¡Erdedly! ¿Qué es lo que dice? Buenas, Poker, te sigo desde que entendí para qué servía mi pana. Desde entonces no dejo de estrujármela con tus vídeos. Y la verdad que me encanta cuando coges a tu perro y le lames los huevos modo cereza. Te quiero, muerto, pero con mucho amor. Te regalo estas cajas a ver si el gordo papado Nietzsche pudo de Gaven te da algo en mi nombre. Sácame de Latam, te quiero yo de hijo de... Bueno, a ver, perdón, me venía arriba. La verdad es que pone esto: buenas, Poker, te sigo desde que subías Black Ops 2 cuando tenía 13 años y aquí con 21 sigo viendo tus vídeos y cagándome de risa. Si es que cuánto te quiero, Darly. Es que te quiero. Es lo único que te puedo decir, porque claro, decirte más cosas en el momento que voy a abrir las cajas. Ah, aceptamos la oferta, compañeros. Mirar, Steam, cómo van a empezar a llegar cositis. Ahí llegan, están llegando, guacho. Están llegando, guacho. ¡Qué maravilla! Dame más, dímelo. 41, creo que eran 47. 48. Bueno, chavales, esto habitualmente no lo hago porque casi siempre, todos los días me meto en mi cuenta de Steam y ha habido alguien que me ha regalado cajas. Hoy, ya que son un número bastante elevado, digo, ¿por qué no darle una alegría a esta buena persona y ver lo que podemos conseguir gracias a sus cajas? ¡Vamos a perder dinero, amigos! Bueno, pues aquí están todas las llaves de sus respectivas casas, cajas en este caso. No hay cosa que más me guste que un suscriptor me dé cajas, además de que nos sigue desde hace tiempo y que encima podamos sacar algo amarillo, sería la hostia, ¿eh? A mí me va a hacer muy feliz. Pero es que si consigo algo tocho, ¿sabéis a quién más le va a hacer feliz? ¡Al suscriptor, loco! Vamos, dime que sí, mi niña, dime que te vas a aportar como una crack. ¿Te imaginas que luego el buen hombre las ha comprado de Steam? Y me las ha regalado, exclusivamente para que grabe el vídeo, ¿no me cae un ñordo? Por favor, dime que sí. Dime que hoy es el día. ¡Oh, bonita Negev! Bonita Negev. La caja Prisma. ¿Qué tenemos en la Prisma? La M4A4 Emperador. Este arma... recién fabricado con Statra, que es un dolor de huevo descomunal. 471 clonchos. Por supuesto, si tenéis la duda, la quiero. De otro mundo, P90. A llorar a Cassidy. Vamos a ver una Danger Zone. AK con TZ Asimov, AVP, Neo Noag. Ni para ti ni para mí, para el mundo. Lo que caiga se sortea para el canal. Ya sabéis, un me gusta, suscripción y estáis dentro de esta Tech 9. Está guapísima la FUBAR, tío. Felicidades a todos. Caja Clutch, operación donde nos pueden caer los guantes y donde hay dos armas bastante espectaculares. No me des algo malo. ¡Hala, qué asco! ¡La Ohama! ¡Aloha! Ay, la hemos cagado, la hemos cagado. Había 5 de espectro aquí ocultas. Hombre, que si la hemos cagado. ¡Wow! ¡Cómo duele! La hemos cagado a muerte. Hemos comprado espectro 2 todas. ¡Ojo! ¡Hostia! ¡No te estoy creyendo! ¡No te estoy creyendo! ¡Me peta un cojón y medio! 1, 2, 3, 4, 5, a la sexta un cuchillo recién fabricado, cero damasco. ¡Ya no los celebro! ¡Me caen tantos que ya no los puedo celebrar! ¿Cómo se llama el suscriptor? ¡Te la como a dos manos! ¡Me como los huevos! ¡Increíble! ¡Increíble! No he mirado el precio, recién fabricado un cuchillo alfanje Damascus Steel. Cuidado, que igual cuesta esto 150 pavos. ¿Qué está pasando? De verdad, o sea, es que no tiene ya sentido. Es que paso de intentar vivir. 100 pavos, 100 pavos. No, nada, ¿para qué? ¿Para qué? Pues ya está, pues si lo he dicho, ¿no? Si lo he dicho al principio, vamos a sacarnos un cuchillo. Claro, wow. Bueno, el opening por lo menos no sale gratis. Así que vamos a poder disfrutar de las cajas del buen suscriptor. Y no solo eso, que además nos llevamos ya del tirón el cuchillo Alfange Damascus Steel. No me gusta mucho el cuchillo, hay que decirlo, no es tampoco de los caros. Pero lo bueno de un cuchillo, tío, es que te cubra todo el gasto. Ha sido una caja de espectro. Ha sido inesperado completamente. ¿Quién se lo esperaba? ¿Quién se lo esperaba? Nadie, ni siquiera yo. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Hala! No, de verdad, desde que me caen tantos cuchillos, no lo celebro, tío. No lo celebro como debería. No tiene sentido. Es que no lo tiene. Es que no lo tiene. A mí antes cuando me caía un cuchillo me volvía loco. Ahora me caí y digo, otra vez, tío. Es que no me lo creo. Es que no, no tiene sentido, macho. Me tienen que dejar de caer cuchillos ya, ¿eh? O sea, tal cual. Me tienen que empezar a dejar de caer cuchillitos. Que aquí estamos ya demasiado chetados. Un acero de Damasco, tío. ¡Wow! Si llega a ser un carambit acero de Damasco. Bueno, he tenido que hacer un pequeño cambio porque me he liado comprando llaves y cajas. La he cagado como un impringado, tío.
Bueno, sería la hostia sacar dos cuchillos, ¿eh? Poco se habla de que hemos empezado a cenar y tenemos un cuchillo. Si me caen cuchillos y guantes, es el Wumbo Combo definitivo, tío. O sea, de verdad, si me caen cuchillos y guantes, es el Wumbo Combo definitivo. ¡Ala! Si alojas seguidos, ¡qué asco! Una de Danger Zone, vamos. Para romper un poquito el miedo. AK-47 Sigma, por favor, suéltamela. Dámela en el pecho. ¡Ojo! UMP Momentum, bien. Con Star Trek y recién fabricado. Así me gusta. Esto cuesta una pasta, ¿eh? ¡Hala! ¡Hola! ¡Qué barata está! ¡Tía, cómo me he colado, eh! ¡Cuidado, qué colada! Bueno, 20 pavitos. Vamos para allá. 10 cajas más recuperadas. ¿Cómo ganar dinero en Counter-Strike? Si es que es la hostia. Bueno, la óxido, asquerosa. ¡Dadme vuestras cajas! ¡Dármelas, que yo las abro y tengo suerte! Claro, aquí viene la gran duda, ¿no? Porque siempre que abro cajas yo tengo esa duda de si el premio viene en la caja o el premio viene en la llave cuando la compras. Cuando haces lo de los rayos X, claro, el arma ya está dentro de la caja, pero claro, para desbloquearla tienes que pagar la llave. ¿Me explico? Es decir, si el suscriptor hubiera abierto las cajas, ¿le habría caído exactamente lo mismo que a mí? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos y que nadie tiene respuesta, tío. Jamás lo ha explicado Gaben. ¡No lo sabemos! Otro cuchillo. Joder, ya está. Si es que... O sea, a mí cuando ya últimamente me cae un cuchillo me quedo... Sin ideas, se me limpia la cabeza. Me hace una especie de reset. Madre mía, la AK-47 Asimov, si me cae. Madre mía, si me cae la AK-47 Asimov. No hemos visto muchas cosas pasar, o sea, ha sido completamente inesperado. Nadie habría pagado un céntimo porque en esa maldita caja me cayera algo. Nadie jamás, ni yo me lo esperaba. Yo no me lo estaba esperando. Cuchillo. ¡Bah! ¡Qué fea! Arena negra, métetela por el culo. La mitad de las cajas de Spectro las he tenido que sacar de cajas que tenía antiguas porque la he cagado comprando llaves. La he cagado. O sea, ahora mismo aquí si me cae un cuchillo es de cajas de yo qué sé, de hace la puta vida, loco. Vamos, por favor. ¡Ojo! ¡Wow! La Blue Sport, cómo brilla también. ¡Qué bonita! Tres rosas seguidas. Esto no se suele ver, ¿eh? 0.20. Vamos a abrir de clutch. Vamos, va, por favor, que ahí ven unos guantes, tío. Guantes, combinación de cuchillo y guantes sería la hostia. ¡Todo azul! ¡Todo azul! ¿Dos moradas? ¡Bah! ¡Óxido pollas! Espectacular. Es que no tiene otra palabra. Espectacular. Todo azul. Pasa una rosa, una morada, otra morada, otra morada. Otra morada. Y la Cripsis. Para potar. Primero estoy intentando me dejar para el final las clutch. A ver si tenemos coña y sacamos dos amarillos en el mismo vídeo. Sería la hostia. Ah, se pasa pez blanco. Si tuviera que aconsejar alguna vez que compréis algunas cajas de Counter-Strike, aparte de que no la aconsejo ya porque lo que me está pasando a mí no os va a pasar a vosotros, skin clave en la descripción, 15% de bonos. Además entráis en un sorteo mensual de la hostia, recordadlo. Pero si alguno aún así lo quiere hacer, para mí la Horizonte es la mejor. ¿Por qué? AK-47 piloto de neón. Cuesta una pasta recién fabricado. 278. De serie el código rojo. Cuesta incluso más. Costará 245. Es que está muy nivelada, tío. Si te cae una roja, es la hostia. Por favor, te acabo de llamar que eres la mejor caja del mundo. Venga la mierda, no la compréis. Nada, es una mierda, no vale para nada, ¿eh? Vamos con Spectro 2. Cuatro cajas de Spectro 2. No sé lo que está pasando, chavales. O sea, lo de mi cuenta no es lógico, ¿eh? La capilares. Además, es que no me la da al final en plan ahí que ya... Reventado no al principio, cuando nadie se lo espera, cuando dices, es que ni de coña, ni de coña un cuchillo tan pronto, dame otro. Ah, otra llamarada óxido, cuidado, nos estamos hinchando de óxido. 1v1 situation, póker versus caja clutch, no quedan de otro tipo, así que, por favor, nunca en mi vida he sacado un cuchillo y unos guantes en el mismo opening, nunca en mi vida. Estamos a nada, ¡ojo! Ah, MP7, es lamentable, tío, que te caiga una roja y sea esta, os lo digo de verdad. Mira esto, 2 euros, qué dolor de huevos, tío. Si llega a ser la Neonoag, la diferencia es que es abismal. Si llega a ser la Neonoag, la diferencia es la hostia, pero no, tenía que ser la puta mierda. Más 7 swag, está guapísima, hay que decirlo. 0153, quedan 7 cajas. De momento, nos vamos con cuchillo. ¡Va! Peligro urbano. ¡Qué asco! Otra de óxido, 4 seguidas por si te quedas corto. ¡Hala! ¡Qué rabia! Dime que sí, mi niña. ¡Ojo! ¡Corte recién fabricado Star Trek! No se ve mal, ¿eh? Sí, se ve mal, algo desgastado. 0.37, bastante desgastado. 4.30, es que jode mucho que te caiga esto y cueste más que esta mierda. ¡Qué rabia! Bueno, a ver, hemos sacado un amarillo, hemos sacado una roja, hemos sacado dos rosas, una recién fabricado con Star Trek. Ya está, yo me conformo. Me conformo. La guindilla del pastel sería la hostia, sería ya de locos. Todo más reciente, vamos a quitarnos un par de contratos por más reciente. Tengo bastantes, ¿eh? Perfecto, listo, continuar. AVP Aceris, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo para entregar, enviamos. Perfecto. Aún tengo que hacer otro. Bien.
Vale, bueno, no ha estado mal, ¿eh? Nos queda una caja, o sea, el opening viene desde aquí. Ni tan mal, tío. Abrimos paquete, caja clutch. Última caja. ¡Ojo que se puede acabar el vídeo con lo mejor del mundo! Nos vamos hiperconformes, cuchillo sacado, Fi7, no sé qué ensayo a la llama, vaya asco. Pues nada, chavales, espero que os haya molado un montón el vídeo. Aquí nos vamos con el cuchillo alfanja cero de Damasco. Y en primer lugar, dar muchísimas gracias al suscriptor por, en vez de haber puesto a vender sus cajas, que le habrían dado un pavo y medio, dármelas a mí y salir de dudas, tío. Imaginaos que esto lo vendes, lo compra un guiri random y le cae el cuchillo, ¡qué rabia! Así que por lo menos nos lo llevamos, cuchillo alfanje recién fabricado. Mil gracias, y ahora sí que sí, hay que intentar hacerle un regalo, tío. No me deja mandar una oferta, le iba a mandar un regalo, ya que nos da cajas, un cojón, que son 40, que menos que, yo que sé, las iba a poner a la venta, le iban a dar 2 pavos, pues que menos que un regalo de 10-15 pavos, estaría de puta madre, todo ganamos. Así que nada, como siempre digo, si alguno de vosotros tenéis un buen paquete de cajas, mandármelo, porque si cae algo, de verdad os vais a ver recompensa, os ganamos todos. Que no cae nada, pues hemos palmado los dos, así de claro. Nada más, gracias por haber estado, apoyar el vídeo a muerte, muchísimas gracias por las cajas, muchísimas gracias por el apoyo, suscribiros al canal, tenéis por ahí abajo el botón, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!